resucitó. Miércoles de la octava de Pascua. Jesús vive y nos quiere vivos, vivos amando. Escuchemos hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, qué maravilloso pasaje. Jesús vive y es compañero de nuestro camino. Jesús está vivo y camina con nosotros. Es un Jesús vivo que quiere encender nuestros corazones y resucitarnos en nuestro ser y en nuestra misión de discípulos. El Señor Jesús también nos quiere a nosotros despertar a la realidad, para que no estemos con el corazón en el suelo. Nosotros también digámosle al Señor, enséñanos y ayúdanos a quedarnos nosotros contigo. Sí, Señor, enséñanos y ayúdanos a quedarnos contigo. Mis queridos hermanos, queremos ser resucitados. Volvamos a encender cada día nuestros corazones en la palabra, en la Eucaristía y en el ir deprisa a la comunidad. Hay que volver a la comunidad. Me llama también la atención algo de la primera lectura. Pedro y Juan se encontraron con un lisiado de nacimiento. Pedro le dice, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate, sana. Y Pedro le dio la mano y lo levantó. Así como Pedro y Juan, nosotros estamos llamados a decir a tantos que piden limosnas de vida, no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo, te doy a Jesús. Es decir, ¿cuál es mi oro y mi plata? ¿Cuál es mi riqueza? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu oro y tu plata? Ojalá y Jesús sea nuestra riqueza, porque lo que nuestro mundo necesita es que le demos a Jesús. Te escucho, te doy ternura, te doy comprensión y te ayudo a levantarte, te ayudo a caminar. Mis queridos hermanos, Jesús vive y es nuestro compañero de camino. Aprovechemos y dejemos que Jesús encienda nuestros corazones, reconozcámoslo a partir del pan y siempre volvamos a la comunidad, porque la experiencia de Jesús se goza y se vive en comunidad. Bendiciones. Jesús vive y nos quiere vivos. ¡Sí!